Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy KevinGamer16, y aquí les traigo la parte 4 que algunos esperaban del fanfic de To Dragon más Vampire. Antes de comenzar se recomienda ver las partes anteriores para entender esta, las tendrás en la descripción de este vídeo. Y si sé que me preguntarán, ¿qué pasó con el capítulo 4 del fanfic de Gohan y Broly viajeros interdimensionales? Es que debido a que ese fanfic es colaborativo, la persona con quien colaboró el fanfic no me terminó de escribir el capítulo 4, por lo que posiblemente el capítulo será subido mañana. Y antes de comenzar les pido que se suscriban a mi canal de YouTube, si les gusta mi contenido, y también les pido que activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y también únanse al grupo de Facebook llamado Dragon Ball Z, ahí subiré información sobre los demás capítulos de este fanfic y de otros fanfics del canal, el link lo tendrán en la descripción de este vídeo. Bueno, una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. Goku estaba en la academia y se preguntaba, por la ausencia de Vegeta. Ya había pasado un par de días desde que Vegeta no se ausentaba. Al terminar las clases Goku va a su casa donde es recibido por Gohan, el que le dice: padre, debemos hablar. Goku sin entender le dice qué pasa y Gohan le dice: es Bulma. En otro lugar, en la corporación Capsule, estaba Vegeta arrodillado en una cama. En ella se encontraba una anciana Bulma, la que le habla al príncipe de los Saiyajin. Ella le decía: gracias por todos estos años Vegeta, me hiciste vivir una aventura que nunca hubiera imaginado, ahora es tu oportunidad, haz una nueva vida y cuida de Trunks. En ese momento llegó Goku y su familia para despedirse de su vieja amiga. Goku se acercó a Vegeta y le dijo: te acompaño en el sentimiento Vegeta, pero tanto ella como Billy nos querían ver bien. Es cierto Kakaroto, le dice Vegeta. Pasaron un par de días y Vegeta volvió a la academia. En ella, Goku lo ve y lo recibe. Vegeta enojado lo ve y le dice: no creas que las cosas entre nosotros cambiaron Kakaroto, te superaré y te venceré, jajaja Vegeta, tú nunca cambias. Mientras que en las cercanías unas personas los observaban. Así que Vegeta, vaya, creo que he encontrado un nuevo esclavo. Clavo, ¿qué estás haciendo, acosadora? Podría preguntarte eso a ti también. Yo estoy mirando a Goku, ¿y tú? Esta no habla y se va. Pasado el día, en la cafetería se encontrarían Goku y Vegeta en una mesa en la que se acercaría Yami, Mea, Mocha, Kotegawa, Lala, Rito, Momo y Nana. Ellos le preguntaron si podían sentarse junto con ellos. Goku y Vegeta aceptaron y empezaron una charla mientras que Vegeta y Goku comían, sorprendiendo a todos. En eso Lala le pregunta, ¿por qué ellos tenían cola? ¿Acaso también eran debilucianos? Goku y Mocha, que no sabían qué era eso, se preguntaron qué eran y Vegeta responde: no, nosotros somos Saiyajin, somos unos de los últimos de nuestra especie y yo soy el príncipe de los Saiyajin. Ahora Mocha estaba más confundida, mientras que los demás empezaron a explicar: ambos eran especies humanoides de otros planetas que tenían varias similitudes, como el parentesco. Una de ellas es su cola, aunque en los Saiyajin ellos pueden vivir sin ella, y los debilucianos es su punto débil. También es increíble poder que ellos pueden tener un gran poder. Si es cierto, agregó Vegeta, una vez conocí a uno así cuando era más joven, se llamaba Hit Lucione. Lala, Momo y Nana se miraron. Es nuestro padre, diciendo, es el actual rey del universo. Vegeta pensó y dijo, así que lo logró, ese debilucho consiguió ser rey del universo. Bueno, no me sorprende, después de la muerte de Freezer no nos preocupamos por otra cosa que la Tierra.
Así que no me sorprende que no encontrara a alguien que se le interpusiera. Las tres hermanas se preguntaron cómo era que Vegeta conocía a su padre si él era no mucho mayor que ellas. Diciendo es mentira, no puedes conocer a nuestro padre, deberías ser mucho más mayor. Goku le dice pero es que nosotros... Vegeta le tapa la boca y le dice a Goku, Kakaroto no deben saber de nosotros, no nos creerían, después de todo hemos pasado por cosas que ellos nunca entenderán. Si es cierto, Vegeta. Así los tres hablando y Goku explicándole a Mocha acerca de los Saiyajin. Pasado el almuerzo todos se dirigen a sus clases, Vegeta y Momo y Mea estarían en la misma clase. Al pasar por el pasillo se vería a un gran grupo de chicos rodeando a una hermosa chica de cabellos azules y un hermoso cuerpo. Vegeta al verla tiene un leve recuerdo de Bulma, pero este sigue caminando entrando a su clase. Esto es visto por la chica que le habla a Vegeta y le dice ¿qué te crees tú para no mirarme a mí a la hermosa Kurumu? Vegeta la ve y le dice, eres hermosa pero no eres la gran cosa con esa actitud arrogante. Kurumu enojada manda al ataque a todos sus chicos. Vegeta solo expulsa ki y los manda de volar dejando a Kurumu sorprendida diciendo un día serás mío. Vegeta decía que chica más molesta, mientras que con Goku estaba junto con Mocha y Yami hablando en su salón. Goku les contaba, acerca de su vida y de sus peleas explicando todo lo que Vegeta le dijo, que no contara así las chicos sorprendiéndose pero creyéndole al ya haber visto su increíble poder. Así Mocha y Yami contándole todo acerca de ellas, Goku sorprendido les dice, así que tú eres una vampiro muy poderosa y tú una alienígena con poderes de armas. Ambas asintieron y siguieron hablando con Goku. Bueno amigos de YouTube, eso fue todo, espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden que si quieren la siguiente parte solo pídanmela en los comentarios. Antes de irme quisiera mandar saludos a unos amigos los cuales son, Rafael Santana Ramírez, Emilio Carreras, Lautaro Lagraña, Ernesto Hernández Lozano, Lim Teorías y Más Relleno, Ramón 2027, Black Miguels José Zambrano Áñez, Emanuel Obregón Limit Break Crossovers, y Gurmichan Z. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima. Si esta noche quieres ir a Dios, será una fuerte señal. No importa dónde estés, voy a pensar en ti. Aunque sea muy lejos, yo esperaré. A tu lado solía verte pasar, tu rostro se quedaba en mi mirar. Reía sin parar, o llorabas en verdad, tu largo